Raúl Villares. Adelante, Raúl. Sí. Quería te preguntar por ese primer arranque del partido. El primero cuarto de hora, sí que nos pasó para que saliera de esa manera. Dormidos, creo que pasó. Después, en cambio, asustaste un partido de San Pablo. Y luego, también quería preguntarte por ese cambio de sistema en la segunda parte. Bueno, tens toda a razón. Os primeiros 10 minutos non encontro explicación para salir tan despistados. Tiñamos traballado que eles facían o saque de banda e marcannos o gol aos 3 minutos dun saque de banda, que evidentemente foi a única ocasión que tiveron, que para min non é ocasión, é un tiro desde fora da área que cometeu un gol impresionante. A partir de aí o equipo axustamos ben as liñas e o equipo estuvo moito mellor. Sin ter grandes ocasións de gol, pero que o Deportivo xa replegaba moito, esperaba e contragolpeaba, pero en 90 minutos non nos fixo ni un ui. Eu creo que o portero noso non fixo unha parada. E despois na segunda parte, bueno, pois co cambio de sistema, eu que queria ter moitísimo máis posición en campo rival, e sobre todo fixar os dous centrais, e a partir dai que eles sufriran. Si o fixemos ben, en determinados momentos tuvemos un pouco dubitativo na saída de balón, e sin embargo despois, bueno, pues encontrámonos coa ocasión de Adrián, que o porteiro estuvo espectacular, que fixo unha parada, bueno, pues parada de partido, claro. Manuel García Solana, Axencia Deportiva Galega. Hola, Luis. Hola. Buenas noches. Me ha llamado un poco la atención el cambio que has hecho en el inicio de la segunda parte. No sé si lo tenías pensado ya en el descanso de hacerlo así a los 3 minutos y a qué se debe el que no hayas aprovechado el descanso para hacerlo. No, el descanso, sí, te lo explico muy fácil. El descanso lo aproveché para explicarle a los futbolistas el cambio que iba a hacer al minuto, al 2 minutos. Yo lo que no quería es darle ventaja al entrenador para que tuviera tanto tiempo en el descanso para preparar el cambio de sistema mío. Fue, está mal que lo explique aquí, pero no me cuesta nada explicarlo. Fue por eso lo hice. Óscar Martínez, Radio Marca. Hola, Óscar. Yo quería preguntarte, ¿cuál piensas que ha sido la clave del partido de hoy? ¿Cómo encontrar esa diferencia, ¿no?, que ha marcado, que marca el partido para que el Deportivo quede los puntos? Pues es muy fácil, la clave está en el acierto de Queco, que metió un gol que no se lo cree ni él, nada más, porque fue el único tiro del Deportivo entre los tres palos. Es que me gustaría que me corrigieses y me dijeras, mira, mister, estás equivocado, el Deportivo tuvo más ocasiones de gol, pero yo creo que no tuvo ni una, es que mi portero no hizo ni una parada. Evidentemente nosotros tampoco tuvimos muchas más que el Deportivo, pero sí lo suficiente como para no perder el partido. Yo no digo que fuésemos merecedores de ganar, pero por lo menos de no perder el partido, porque la última que hizo el portero del Deportivo es una parada de partido, hizo un paradón dos seguidas, pero sobre todo la primera de un córner Adrián Cruz fue espectacular. ¿Alguna pregunta más? Adrián Candal, Cadena SER. Yo te quería preguntar por qué supone esto. Bueno, imagino todo lo contrario que para el Pontevedra, es un golpe muy duro para vosotros. Evidentemente, tanto para nosotros como para el Deportivo, el que perdiese iba a salir tocado. Si te digo que no estoy tocado, pues te mentiría, pero yo soy un luchador y el Pontevedra está acostumbrado a luchar y no nos va a quedar otra alternativa que tratar de hacer los 6 puntos, esperar resultados y a partir de ahí, bueno, pues si tenemos que pelear por tratar de mantener la categoría en segunda B, lo vamos a hacer sin ningún problema. Hay temporadas que se atraviesan, lo que hay que tener es mantener la cabeza fría y nada más. El Deportivo nadie iba a pensar de que a estas alturas de competición iba a estar pues en la situación que está. Son temporadas que se atraviesan, lo que hay es que tener la cabeza fría. Toda la afición del Pontevedra tiene que estar súper tranquila, que sabe que el equipo va a pelear a muerte por tratar de conseguir estos 6 puntos y a partir de ahí a ver si nos llegan para lo que nos pueda llegar, para hacer más puntuación o incluso a ver si falla algún equipo. Eso es lo que vamos a optar, nada más. Osvaldo García, Radio Pontevedra. Y buenas noches en directo para Pontevedra, mister. Ahora el trabajo, entiendo que es levantar el ánimo de los chicos, ¿no? Queda mucho trabajo esta semana para intentar revertir la situación.
Sí, evidentemente, Osvaldo. Yo ya se lo dije ahora nada más acabar el partido. Si tenemos que pelear por mantener la categoría, pues hay que pelear por mantener la categoría. Eso está claro. Lo que hay que hacer es tratar de pensar en ganarle al Coruxo y después ir a ganar a Guijuelo. Y después, bueno, pues hacer la máxima puntuación. Si nos llega para quedar sextos, bien. Si no nos llega para quedar sextos, pues a pelear por salvar la categoría, que no nos queda otra. Con andar lamentándonos y con andar pensando lo que pudo ser y no fue, pues este partido... evidentemente hay que borrarlo cuanto antes porque el resultado es malo, pero sinceramente no merecimos perder hoy. Yo no digo de ganar, pero de perder tampoco, porque con todos mis respetos para el Deportivo, tiró un tiro entre los tres palos a los tres minutos y después, que yo sepa, pues mi portero ya no hizo ni una parada más, y esa es la realidad, pero hay que aceptar las derrotas y cabeza fría y trabajar y mañana pensar en el Coruxo y nada más. ¿Alguna pregunta más? Óscar Martínez. Sí, Luis, más que enfocado hacia el partido, quiero preguntarle por la situación que se genera en el grupo ahora, ¿no? Con el pasado entre el Coruxo y el Racing, el más que posible aplastamiento, ¿no? Entre el Racing y el Guijuelo, y de hecho nos afecta a vosotros de lleno, ¿no? En el sentido de, porque es un rival directo, ¿no? Que en este caso el Coruxo, que el Guijuelo ya está clasificado, ¿no? Para jugar en el subgrupo del descenso. Yo no sé, Luis, ¿cuál puede ser más? Yo como comprenderás, Óscar, yo te entiendo tu pregunta, pero a mí no me compete esto. Yo evidentemente yo me fijo el reglamento que hay, creo que hay un reglamento para todos y quien lo tenga que aplicar que lo aplique. Yo bastante tengo con preparar el partido del domingo que viene contra el Coruxo, que ya va a ser de AUPA y es lo único que me preocupo. Yo después para eso está otra gente que es lo que tiene que solucionar este tema. ¿Más cuestiones?